Hello, hola, bienvenidos, welcome to the first episode. Es el primer capítulo de Reading is Fundamental, que significa que leer es fundamental para el aprendizaje de los niños. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Twirl y las escuelas municipales de Taos, so Twirl and Taos Municipal Schools Collaboration. ¿Qué es esto? Esto es una colaboración entre Twirl y las escuelas Taos Municipal Schools, que incluye muchas cosas. Van a ser muchos tips y cosas para que podamos aprender a leerle a los niños que están en casa con nosotros. Y hoy vamos a tener una sesión poco diferente de lo que va a venir después. Hoy vamos a tener juegos y vamos a hablar mucho. Y la razón de por qué vamos a hablar mucho es porque queremos enseñarles a ustedes a cómo leerle a los niños. Todo mundo piensa que es muy fácil leer a los niños, ¿verdad? Pero la cosa es que no es muy fácil. Requiere mucha paciencia y hay cosas que podemos aprender. Y ojalá que hoy, junto con nosotros, puedan aprender estas cosas. Para esta primera parte, quiero hablar un poquito de mí. Yo soy Omar Hernández, soy el director de la escuela de Inspire, de Pre-K. Y ahí he estado por los últimos 5 años. Y es una cosa que a mí me encanta trabajar con los niños. Los niños son el futuro de nosotros. Y no nomás el futuro de nosotros, el futuro de ustedes también como papás, como abuelos, tíos, tías, cuidadores de los niños, guardianes. Ustedes tienen el poder porque ustedes son el primer maestro para los niños. Y hoy estoy contento de estar aquí y ser parte de esta colaboración con Twirl y con las escuelas municipales. Vamos a ver si no tenemos unos participantes. Parece que sí tenemos unos participantes. So, vamos a tener unos capítulos. We're going to have some slides that we're going to play for you. Los slides que vamos a tocar tienen ruido, sonidos. Y esos sonidos significan que va a pasar algo. Es un juego muy corto, muy divertido. Las reglas del juego son que cuando escuchen el sonido o el ruido, como ustedes prefieran, van a tener que tratar de adivinar qué es. Si están solos ahorita, traigan a sus hijos. Bring your children with you if you're by yourself. That way, el ruido, como ustedes prefieran, van a tener. Así pueden ustedes jugar con su hijo, con su hija o con cualquier niño que esté en casa. So, por favor, traigan a sus hijos, a sus hijas, a los niños que están en casa y a qué jugar este juego. El primer sonido es. ¿Sí escucharon? ¿Qué sonido es eso? Pregúntenle a los niños si ellos saben qué sonido es eso. Les vamos a dar 10 segundos. ¿Listos? 10, 9, 8, 7, 5, 4. Me faltó el 6. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! A ver, ¿qué adivinaron? ¿El rugido de un león? Correcto, eso es lo que es el rugido de un león. Vamos a continuar con el siguiente sonido. A ver si saben qué es. ¿Sí escuchan bien? Vamos a comenzar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Adivinaron? ¿Qué sonido era ese? No, no era un gato. Sí, era un perro. Yes, it was a dog. Un perro ladrando. Good job. El siguiente es, a ver, el sonido que sigue es.
¿Qué es eso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es tiempo. ¿Adivinaron? ¿Ocupan poco más tiempo? Ok, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. No, no, no es un perro. El que pasó anterior era perro. Este era un caballo. Un caballo. ¿Pueden decir caballo conmigo? Caballo. Horse. That was a horse. Qué divertido. Vamos a seguir a la siguiente parte de esto. Y la siguiente parte de lo que vamos a hablar hoy es de lo que les estaba diciendo al comienzo de esta transmisión. ¿Por qué es importante leer? Una gran parte de leer es escuchar. Como jugamos este juego, el trabajo número uno que hicimos fue escuchar. Usamos nuestros oídos. We used our ears to listen. Era esa la función principal de este juego. Para que estemos atentos, so we are aware of what we are listening to. Vamos a pasar los siguientes minutos hablando de por qué es importante leer. Y usted puede decir, yo sé que es importante leer, pero es más profundo que nomás decir, yo sé por qué es importante. Hay ciertas cosas que tenemos que saber de esto. ¿Por qué yo le voy a leer a mi niño? Ya está muy grande. Why am I going to read to my kid? He's already too old. He knows how to read by himself. Well, that's not the case. Eso no es la situación. No se trata de eso. Se trata de que todos los niños nunca dejan de aprender. Y tenemos que leerles todos los días. Desde el tiempo que el niño nace hasta antes de que nazca el niño, ustedes les pueden leer en el vientre. Pero la literatura comienza de el tiempo que el niño es un bebé. Y muchos de ustedes puedan que tengan niños que tienen 5 o 6 años que apenas están aprendiendo a leer. Y pueda que dependan de que ellos o ellas aprendan a leer en la escuela. Y eso es correcto si van a aprender a leer en la escuela. Pero ustedes son el educador número uno de los niños y una maestra nomás puede enseñar lo que ella puede durante el tiempo en la escuela. Ustedes tienen la oportunidad de leer con su hijo o hija todos los días, todas las tardes, y leyéndoles es la primera forma de que ellos van a empezar a desarrollar su vocabulario. Van a desarrollar muchas cosas que les van a ayudar a ser un niño más alegre, un niño que sea más independiente. Porque cada vez que le lee a los niños, ellos están abriendo su cerebro, su mentalidad, a agarrar más información. Cada vez que usted lee un libro, si tiene 6 años su hijo, o 3 años, 1 año, y les enseña la propia forma correcta de leer. Aquí tenemos un libro de ejemplo. Este libro se llama Los Ponis. Y por ejemplo, si estamos leyendo un libro que dice Los Ponis, cuando ustedes le leen al niño, lo tiene que hacer de la forma correcta. Introducir el libro. Estamos hoy leyendo Los Ponis. ¿Por qué? Porque estamos interesados en un caballo hoy. Y cuando lo lee, puede seguir. ¿Así se ve bien? Oh, sí. Cada letra. LOSPONI. PONIS. Ustedes tomen el tiempo de leer el libro así, enseñándole a los niños cada paso. Acá tenemos otro libro que se llama Yasmín la Constructora. Ustedes digan, hoy estamos leyendo Yasmín la Constructora. El autor o escritor, este libro está escrito por Sadia Farruki. Ese es el autor. Hablen del autor con sus niños para que ellos sepan qué es el trabajo de un autor. Ellos son los que escriben la historia del cuento. El ilustrador, the illustrator,
es Haytham Ali. Ustedes hablen del ilustrador. ¿Qué hace el trabajo de ellos? Ellos hacen la foto de la portada y todas las fotos que vemos en el libro. Y es muy importante hablar de estas cosas con los niños, porque hablar de estas cosas crea un interés más grande en los niños y les podemos abrir las puertas a que un día ellos sean autores o ilustradores. La primera cosa que tenemos que hacer cuando leemos un libro y que estamos con un niño o niña es, ellos tienen que entender que una letra es un símbolo para un sonido. Y, por ejemplo, una Y puede que para ellos sea nomás un símbolo que no tiene nada de razón, pero si ellos saben que la Y tiene el sonido ya, eso ya abre la posibilidad y les da el interés de que ellos quieran aprender a leer. Usted puede decir, yo no le tengo que leer a mi niño o a mi niña, es un bebé. No, está equivocado. Los niños, los bebés, es como ellos aprenden a hablar con nosotros, como ellos aprenden a escuchar, a seguir direcciones, porque ahí aprenden a cómo hablar, cómo expresarse, y ahí crean ellos sus características de literatura. Eso es muy importante, que no importa qué edad tenga su niño o niña, hijo, hija, ustedes les lean desde una muy temprana edad, porque cada paso es muy importante para que ellos vayan haciendo esa relación con palabras y con vocabulario. Y si tienen hijos más grandes, if you have older children, también lean con ellos. Pueda que sea un libro de vocabulario más intenso, un vocabulario más fuerte, más duro, y ustedes les pueden ayudar si cada noche leen 2, 3 páginas de un libro de capítulos. Es muy bien, ahí van desarrollando un vocabulario más grande los niños. Y ese vocabulario es esencial para que los niños desarrollen diferentes características. Y esas características pueden ser de saber un vocabulario más intenso, más grande, más fuerte, más rico, que les da más oportunidades. Y no nomás en español. Si ustedes pueden leer en inglés, if you can read in English, read an English book to your child. O en español. Ustedes tienen la fuerza de desarrollar el lenguaje de los niños y el vocabulario. Vamos a seguir con el siguiente juego. Let's continue on to the next game. Vamos a jugar un juego que es para los bebés. Solo voy a leer en inglés y luego se los voy a decir en español. En inglés, Baby Game. Este es el juego para los bebés. The first game is for babies. It is great for teaching turn-taking. Hand your baby a toy, then see if they will hand it back to you. Talk to your baby through the actions. This back and forth is practice for having a conversation later on. Let's try this with our little ones. Aquí tengo mi ayudante. Mi ayudante se llama Truffles. Truffles es mi perrito, es de peluche. Pero ahora lo que vamos a hacer es, este juego es para crear una relación con su niño o niña. Se lo vas a dar y le vas a pedir que te lo devuelva. Dámelo por favor, dámelo por favor. Oh, no, yo lo quiero. ¿Me lo das por favor? Oh. No me lo quiere dar. Ya me lo dio. Ya lo agarré. Y háganlo unas cuantas veces, ¿ok? Les vamos a dar un segundo para hacer esto. A ver cómo les va. Pero jueguen esto. Y este juego no nomás es para bebés. Es para niños de diferentes edades. Porque no siempre saben la relación de dar una cosa para atrás y para adelante.
sin que sea una batalla. Les vamos a dar un segundo. ¿Listos? Bueno. Ahora, perdón, dejé el audio apagado. Ahora vamos a seguir con el segundo juego. El segundo juego es para niños poco más mayores. The next game is for children a little bit older. Para los niños de 2 a 4 años. La otra vez les voy a leer el juego en inglés y luego en español. This next game is for ages 2 to 4. It helps develop fine motor skills needed for writing. Simply tape the small car or toy to a table, a cookie sheet, the wall, or even paper. Your child can help you do this. Next, your child will simply pick off the tape and get the item from underneath. So, esta siguiente actividad, agarre algo pequeño. Cualquier cosa puede ser un carrito, un juguete, y lo vamos a pegar a la cámara. No, que se crean. A la pared. Lo puedes poner a la pared. A una mesa. No tengo mesa, pero aquí tenemos la ventana. A una mesa. O a cualquier cosa. Y lo van a pegar con una cinta. O tape. Como le decimos muchos. Y este juego es para desarrollar la motriz fina de los niños. Y ya que lo pegan con la cinta. O tape. El niño va a tener que tratar de quitar la cinta solos. Ustedes les pueden ayudar si ocupan ayuda, pero va a desarrollar los motores finos. Y los motores finos son muy importantes para el control de un libro. Ocupas motores finos para abrir la página, para cambiar de página. Y puede ser que se mire muy simple el juego. Pero hay veces que todavía ocupamos ayuda con esos motores finos. Les vamos a dar un segundo. Pronto volvemos. Muy bien. Ahora, la siguiente parte, el siguiente juego es para niños menores o mayores de 4 años. Ustedes pueden saber más o menos si su hijo o hija están listos. Y aunque no estén listos, es una forma muy buena de desarrollar vocabulario con sus hijos, hijas, porque es describir artículos con mucha atención a los detalles. Si tenemos este juguete, vamos a decir, ¿qué es esto? Es un dinosaurio. Tiene dos, uno, dos cuernos. Los cuernos son anaranjados. Es verde y es poco pequeño. Ahora vamos con una máscara. La máscara tiene negro, rojo y blanco. Es una máscara que está poco grande. Tiene una cinta para amarrarla a la cabeza. Vamos a seguir con Truffles. Truffles. Truffles tiene pelo largo. Es muy limpio. Tiene pelo blanco. Pelo gris. No es muy grande, es un tamaño mediano. Y las descripciones pueden ser poco más expansivas, más detalladas o, como lo hice yo, sencillas, pero todavía con más carácter que nomás decir, ah, el juguete verde. Porque el juguete no nomás es verde con anaranjado y es un dinosaurio. Y eso ayuda a desarrollar a los niños, el vocabulario. Y este siguiente juego es para todas las edades. This next game is for all ages. Otra vez lo voy a decir en inglés y luego en español.
This is a fun game for children of all different ages. Stand up with a stool or table between you and your child. Agarre una silla o una mesa y párese y ponga ese artículo entre usted y el niño. Agarre un peluche o una almohada. So place a pillow or stuffy between you and your child. Primero, first I will say, the word is cat. Find a word that rhymes with cat. So si usted dice una palabra que tiene que hallar una palabra que sea similar. ¿Ok? So si dice, digo, cat, ¿qué es una palabra que es similar a cat? So si digo teléfono y su niño dice teléfono, no, eso no es. Si usted dice perro y el perro y el niño dice terro, esa tampoco es, porque tiene que ser una palabra que rime con la otra. Y tenemos que tratar de ayudar a los niños de que sea una palabra que sea una palabra verdadera. No puede ser cualquier palabra que ellos se inventen, porque si no, no estamos ayudando a desarrollar el vocabulario. For example, if we use cat, hat rhymes. But if we say cat and they say rub a rub, that doesn't rhyme, right? So eso no rima. Si decimos azul y ellos dicen rojo, eso tampoco sirve. Traten de hallar una palabra o palabras que rimen. Es poco más difícil en español, pero yo sé que sí se puede hacer. Y si no, lo pueden hacer de ese tipo, de este estilo también. Si ustedes dicen azul, ellos pueden decir verde. O si ellos dicen carro, troca, igual. Porque sí es muy difícil crear y entender estas palabras, especialmente para los niños que están aprendiendo dos idiomas. O sea, el español o el inglés. O hay niños que aprenden más que dos idiomas. Entonces, este juego estaba diseñado para el lenguaje de inglés, pero se puede hacer en español. Como les digo, ustedes lo pueden ajustar a como sea más mejor para usted y para el niño, porque sí es muy difícil que los niños traten de rimar palabras en español. Es difícil para mí. So, yo entiendo que es difícil para los niños también. Aquí tengo a Amber, ella va a ser mi ayudante. Ella está jugando como el niño en este asunto. Let's start with the first word, cat. Dog. Close. Hat. Yes, you get the stuffy. Your turn. Big. Small. Yes. No, that's opposites. Big. Tall. That's still opposite. Doesn't rhyme. Stig? Fig! Fig! I got a fig. It's mine now. Gracias, Amber, por ese ejemplo. Espero que entiendan un poco este juego. Como les digo, ustedes lo pueden acomodar. Nosotros lo hicimos de rimar las palabras, rhyming, we tried rhyming, pero ustedes lo pueden hacer de diferentes. Si él dice gato, usted puede decir perro. Yo sé que al principio dije que no lo juguemos así, pero pueda que sea más fácil para su hijo o hija, y ya lo pueden hacer progresivamente más y más difícil. So I know at first we said we were just rhyming, but if we do opposites, you guys can also build up slowly as the child's vocabulary builds. We can then start doing rhyming if it's easier to start with playing opposites at first. It's a game you guys can adapt to whatever needs you have. Es un juego que ustedes pueden adaptar a lo que ustedes ocupen.
Y estoy hablando en inglés y en español. I'm talking a little bit of English and Spanish porque yo sé que hay muchos de ustedes que son los niños en casa. I know that's a lot of you that are students, children at home. And maybe English is a little bit easier to understand for you. So that's why I'm doing a little bit of both, right? So we can fully understand the game and you guys can play with your parents and translate and explain. Y ustedes ya tienen un avance muy grande porque muchos de ustedes pueda que estén traduciendo a sus papás el español a inglés o al revés, el inglés al español en muchas situaciones porque son bilingües y es una cosa muy hermosa ser bilingüe. Pueden hablar en los dos idiomas y comunicarse en dos idiomas. Y ustedes tienen una oportunidad muy buena. Papás, no dejen que se pierda el lenguaje de inglés y español. Son oportunidades muy grandes que sus hijos e hijas pueden tener. Y les pueden leer en español, porque ellos puedan que lean en inglés en la escuela. Pero que no se acabe la literatura en español en casa también. Eso va a ser todo por hoy. Vamos a terminar. No se vayan todavía porque hay un premio muy, muy bueno que vamos a estar rifando. Y esta rifa es una bolsa de golosinas de Twirl. Tiene diferentes cosas adentro, muy, muy bonitas, muy chéveres para todos los niños. Tienen que poner en los comentarios el nombre de la escuela donde atiende su niño o niña, el nombre del maestro o maestra y su correo electrónico. Children, if you're listening right now, there's three rules, three requirements, is you have to comment your school name, your teacher's name, and your parents' email address. Otra vez, el nombre de la escuela, el nombre del maestro o maestra, y su correo electrónico personal es de ustedes, los papás o guardianes de los niños. Y es una bolsa muy, muy, muy bonita. Pueda que pongamos esto, libros, juguetes. So, no pierdan la oportunidad. Por favor, vayan y regístrense. Pongan el comentario para poder ganarse esta bolsa. Eso va a ser todo por nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, compartan este video. Please like, share this video. Déjenle saber a sus amigos, amigas. Children, let your friends and family know about this. Y por favor, si tienen preguntas o comentarios, déjenlos abajo y nosotros vamos a tratar lo mejor de poder contestarles todo para la siguiente sesión de Twirl y de las escuelas municipales. Es el programa que estamos haciendo ahorita, que es Family Wordplay, es el capítulo de hoy, y Reading is Fundamental es lo que se va a llamar esta serie, que es en colaboración una vez más con Twirl y las escuelas municipales de Taos. Un gran abrazo y beso para todas las familias afuera, y una vez más, gracias por estar con nosotros esta noche. Un saludos a todos. Por favor, jueguen estos juegos, léanles a sus niños, como describimos esta noche, léanle el nombre, el autor, el ilustrador, todo, para que ellos aprendan a cómo se lee un libro correctamente. Gracias.